Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo tutorial de ZBrush. Hoy vamos a ver la herramienta Knife, una herramienta que yo ya pedí hace mucho tiempo que estuviese en ZBrush, pero bueno, por fin la han puesto. Y es, digamos, la alternativa a unos pinceles antiguos que había ahí que funcionaban un poco a medias. Ya os explicaré por qué ahora, aunque en el vídeo donde explico esas herramientas también ya lo expliqué que no funcionan demasiado bien en ciertas circunstancias. Pero por fin ha salido una herramienta para cortar, digamos, el modelo de forma efectiva, ¿vale? ¿Qué herramienta es esta? Pues fijaros, si le dais a Control Shift, si mantenéis Control Shift, aquí tenemos una serie de herramientas que ya están explicadas en otro vídeo, pero han añadido el Knife Rect, Knife Lasso, Knife Cure y Knife Circle, o no sé cómo se dice en inglés, círculo, cuchillo círculo, es el esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, antes teníamos una herramienta llamada Trim Cure, ¿vale? Que cuando hacíamos rectas, esto sin subdivisiones, cuando hacíamos, un momentito, vamos a hacer un Dynamesh. Cuando fallan estas cositas, ¿vale? Vamos a hacer un Dynamesh. No sé por qué no funciona. Ah, que tienen layers, vale. Teníamos layers del tutorial anterior, vale, ahí está. Entonces, cuando cortas recto, funciona perfecto. Fijaros, qué bien funciona, todo genial. Pero cuando cortamos algo curvo, fijaros lo que pasaba, que la superficie esta se quedaba recta, o sea, hacía una especie de abombamiento, ¿vale? Entonces, no era del todo bueno para ciertas circunstancias. Entonces, lo que ha venido ahora es, digamos, esta versión, pero en plan guay, ¿vale? En plan guay, y ahora, cualquier forma que hagamos, fijaros qué bien corta y es al instante. Esto, si no me equivoco, usa booleanas para hacer esto, o sea, tú cuando haces este corte, él te está haciendo un objeto ahí, sin que tú veas, claro, te está haciendo un objeto y lo está restando, y por eso lo hace tan rápido, usa las booleanas si no me equivoco. Pero bueno, da igual lo que use, porque nosotros usamos la herramienta y que el programa haga lo que quiera. La cosa es que ahora simplemente cualquier forma que queramos hacer, por compleja que sea, fijaros qué bien corta, es increíble. Lo mismo pasa con sus, digamos, sus alternativas, ¿no? Por ejemplo, el lazo, podemos hacer así, y fijaros, esto es absolutamente increíble, ¿vale? Fijaros qué bien corta. El rect, lo que hace es hacerlo recto, ¿vale? Cualquier cosita que queramos hacer, fijaros qué bien hace. Y el círculo lo que hace es básicamente esto, pero en círculo, ¿vale? Si mantenemos alt, hace justo lo contrario, que lo que se queda dentro del círculo te corta lo de fuera, ¿vale? Entonces, fijaros qué bonito. O sea, es que es absolutamente increíble esta herramienta. Por fin funciona tan bien como queríamos, ¿vale? Y con esto se puede hacer cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, no sé, se me ocurre pues hacer, no sé, algo futurista, así como algunos cortes por aquí. Vamos a cortar, por ejemplo, por aquí, vale, así. Y vamos a hacer, por ejemplo, esta parte, vamos a quitarla de aquí, uy, perdón, vamos a quitarla de aquí. Vamos a meter unos círculos por la mitad. A ver, vamos a hacer así, metemos unos círculos por la mitad, así, por aquí, ahí va. Perdón, vale, ahí, por ejemplo, así. Así, por ejemplo, y aquí también, pues, unos, un par, ahí. Y ahora, por ejemplo, con el cuadrado también, pues, quitamos aquí un cachito así. Yo qué sé, mira, fijaros qué pieza más guapa ha quedado ahí de repente, ¿no? Por cierto, para hacer cosas internas no te vale esto, o sea, círculos internos, pero podemos aplicar, por ejemplo, la teoría que hemos visto con las booleanas, ¿no? Que es tan sencilla como, por ejemplo, nos cogemos cualquier primitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿dónde está? Perdonad, que no sé dónde está. Ahí, perdonad, que no sé qué está pasando aquí. Un segundito. Ahí, por fin. Vale, nos cogemos una circunferencia de estas, o un cilindro, mejor dicho, más que circunferencia, ¿vale? Y lo colocamos donde queremos, y simplemente con la resta, ahí tenemos, pues, los agujeros que queremos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, pero bueno, esto ya está dicho también en las booleanas, en el ejercicio de las booleanas, pero habéis visto que con el simple control del knife, ahora te corta perfectamente, perfectamente todo lo que queremos. Recordad, esto simplemente es como un recordatorio, de que a veces con el knife cambiamos la topología, como podéis ver, cambiamos toda topología.
Entonces, si no queremos cambiar la topología, porque igual tenemos una topología limpia o lo que fuera, en vez del knife tenemos que usar el clip, ¿vale? El clip lo que te hace básicamente es lo mismo, pero te aplasta la topología, no te lo rompe, ¿vale? No es tan perfecto, pero no te cambia la topología. Entonces, si algún día tenéis, por ejemplo, un ZRMS con subdivisiones bien limpito y tal, en vez de usar el knife, usáis el clip, ¿vale? Pero teniendo cuidado que el clip lo que hace es aplastar. Si tú aplastas, digamos, una parte que es más ancha aquí, esto es más ancho de la parte de arriba, en una más baja, lo que te va a pasar es esto, este bordecito, ¿vale? Si tú aplastas esta zona de abajo, o sea, de arriba a abajo, te pasa esto. ¿Por qué? Porque la parte superior era más ancho, ¿vale? Y te proyecta aquí, ¿vale? Esa anchura. Entonces, siempre, siempre proyectar el lado menos ancho, aquí es menos ancho, ¿vale? En el más ancho, ¿vale? Pero bueno, simplemente como recordatorio. Entonces nada, si os ha gustado el tutorial, si os ha gustado la herramienta, agradecería muchísimo un like, que compartierais, por supuesto. Y deciros que estos todos tutoriales también están en asworldstudios.com, en la sección de cursos tutoriales, ¿vale? Todos gratuitos, bien ordenaditos ahí dentro de la página. Y poquito más, eso, espero que todos estéis bien, que compartáis, que deis a like. Y nos vemos al siguiente, un saludito y adiós.